Roca. Bueno, señoras, señores, el número uno de la televisión argentina, del espectáculo, del baile, del canto y del box. No nos olvidemos del box. No me quedo ni bosta, pero estoy. No me quedo nada, pero estoy en la historia. Los títulos están. Sí, están. Los títulos están. Sí, sí. El orgullo de haber sido el campeón del cantando, del bailando, está. 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 Bien. El actor... Está. Vive. El actor vive, entonces tenés todo. Y escuchame una cosa. El amor lo tenés. ¿Qué más querés? No, entonces, ¿qué más le puedo pedir? Estás hablando de lleno. Te estás quejando de lleno. Estoy quejando de lleno. Pero sumale el humorista. ¿Y el humorista qué? El humorista también. Hablando de humorista, lo está viendo el Checo Tivero, ¿viste? Sí, algo así. Dice que lo llevó la mano el médico, el Jenny. El médico dice, después te dice, no, si el enfermo de él, no. Dice, antes como lo he hecho, hacemos uno nuevo. Dice. Está bueno. Lo cuenta Quintero. Eso lo cuenta el mismo. Si lo cuenta él, está justo el cuento, boludo. Mirá el invento el Rengo, boludo. Un beso grande, mi amigo Rengo Tivero. Quintero. Es el Rengo. Cayó el viejo este como el viejo este. Es humorista que cuenta el de la flor esa. ¿Y las flores? El viejo... Modesto Tisera. El viejo. Sí, Modesto Tisera. Todos los que hicimos... Elvio Modesto Tisera. Porque Jorge Tisera es el hijo. El hijo, claro. Y el viejo, yo le pedí el cuento ese, ¿viste? Sí. Y bueno, cuando llega un viejo de eso, para mí es una eminencia. Claro. Párense y aplá. Claro. Qué lindo que no se paró por el Rengo, el culo. Le digo, párate, culo. Te tengo, es muy bueno ese Rengo. Me hace rey. A mí el Rengo Tivero me hace mía de rojo. Es Quintero. Que la tengo con el Tivero, yo. Quintero es otro. Marco Tivero es otro. No, pero con el Rengo. Le voy a decir Rengo, no le digo mal el apellido. El Rengo. Es muy bueno. Bueno, ¿qué putería hay, che? No sé si nos sabes por qué soy el periodista. Dale. No, estamos bien. No, bueno, pero quería... déjame decir, porque tú me en Catamarca, me fui de la de Catamarca. ¿Y cómo te fue? Me fue espectacular, muy lindo. Y tengo el cariño de toda la gente. ¿Fuiste con tu señora? Me fui con la negra, con los dos chiquitos más chicos y el nieto de 8 años. Muy bien. Qué bueno. Llevaste toda la familia. Bien, pasamos 3 días hermosos. Y ahí me encontré con un amigo mío que es del Club del Eje, que tiene el hijo que necesita urgente una silla de ruedas. Una silla de ruedas, ¿no? Sí. Y es mi amigo de Jorge Alberto Sodri, que hacía mucho tiempo que no lo veía, que es amigo mío, que es del Club del Eje, y estaba con el hijo ahí que necesitamos una silla de ruedas. O sea, con todos los bajamos a ver la Virgen, viste, él se tuvo que ir en el auto. Sí, tenía silla de ruedas. Bueno, déjame que yo voy a ver si por el medio del programa de mi amigo Lagarto y yo podemos conseguir una silla de ruedas. Una silla, muy bien, Fabio. ¿Qué día vamos a los puterías de la revista? Vamos a la revista, dale. Revista Gente, Lagarto. Sí. Fede Val. Ya no era feliz con Barbie, pero la necesitaba. Era vos esa dependencia del amor. Lo que es el amor, Lagarto. Claro, claro. El amor te hace hacer cosas que vos por ahí no querés hacer, pero si estás enamorado, lo haces. Exactamente. Exactamente. La plena lucha judicial... Haces el amor, digamos. Exactamente. La plena lucha judicial con su ex revela lo que sucedió la última noche que convivieron. Habló de golpe y de sus sospechas de infidelidad. A Barbie le gustaba tomar alcohol conmigo y con ella yo fumaba menos marihuana. ¿Pueden reconciliarse? No, ni en 3 vidas quiero volver a verla. Mirá vos. Qué duro, che. Qué duro, ¿no? Duro, no la quiere ver más, tipo. Pero ella tampoco lo quiere ver más, tampoco no te va a querer que... Son mutuamente. Sí, mutuamente, exactamente. Ahí, qué lástima. Y bueno, ya está la gata. Mirá lo de Liz. Liz Tagliani, nuevo novio y deseos de adoptar. Mirá qué bien. Se está comiendo una carnadita linda, él dice. Mirá vos. Sí, son como no sé, ya te digo. Le han renovado el comedor, ¿viste? Sí. No, se está poniendo linda, dice ahora. Ya no es la Liz de antes. Ya en una noche con un par de fernes, ya la desconocí, Liz. Ay, Dios mío. La capocómica presenta a Federico, su nuevo novio peluquero, 10 años menor que ella, Lagarto. Mirá vos. Y nos muestra la casa en la que vivirán. En un barrio privado de Hudson. Además confiesa sus ganas de ser madre. En algún momento me definí como la trabacienta, como una princesa. Una ya tengo el carruaje, el castillo y el príncipe azul. ¿Qué tal? Vivo un hermoso cuento de trabas, reflexiona. Fiel a su humor, desfachatado y presenta
a su media naranja. Tomá mate. Está feliz. Qué lindo, yo qué creo que eso también está pasando el mejor momento de su vida. Qué lindo. Yo creo que lo está pasando barro. Mirá, y viva, mirá, ya está con besito, el peluquero. Llega el peluquero. Mira vos el peluquero. Le corto el pelo de Liz. Claro. No te hagas los rulos, le dije. No te hagas los rulos. Revista Cara, Lagarto. ¿Qué dice la revista Cara? Me operé en secreto porque mis padres no querían. Me encanta ser el centro de las miradas. A mí te la heredera de Mariana Nanis y del jugador y del exjugador de fútbol Claudio Paul Canigia. Bien. Con una impronta que sin lugar a duda lleva en los genes. Sin perder la frescura propia de sus escasos 23 años, la joven exhibe su voluptuosa silueta frente a la lente del fotógrafo sobre un exclusivo Audi R8. Que pareciera encajar perfectamente con su sofisticado lifestyle europeo. Muy bien, lifestyle. Lifestyle. Estilo de vida, ¿no? Muy bien. Muy bien, lo dijiste, lo leíste muy bien. ¿Qué? Lo leíste bien en castellano como tiene que ser. Exactamente. Porque acá hablamos castellano. Acá hablamos castellano, exactamente. Yo dije lifestyle. Está bien. Se pronuncia... Lifestyle. Lifestyle. Lifestyle, ¿qué sería? Estilo de vida. Estilo de vida. Y acá hablamos en cordobés. Vos sabés que voy en castellano y cordobés. Por ahí quiero arrancar a estudiar. Inglés. Computadora, inglés. Pero inglés. Me cuesta. Bueno, pero a lo mejor un día ya un poquito más adelante. Sí, cuando, sí, pero ya no. Cuando baje un poquitito la te jubiles. El trabajo. Que baje un poco. Sí. Y, claro. y que encuentres algún horario. No lo cree nadie, la cuando verdad. Ya te, no me cree nadie. Bueno. Cuando ya te quede largo el día, digamos que las horas sean interminables en tu casa. Qué culio que somos. Ay, Dios mío. La Soli celebra 18 años de amor y presenta a sus hijas. Siento que elegí el mejor padre para mis hijas. Ay, qué lindo. Sí, yo estuve con Soli en Catamarca. Ah, mira vos. Y tuvo también el marido. Estaba el chico, un flor de pibe. Jeremías. Pero estuve, o sea, yo digo. Jeremías. Yo paré cuando yo lo vi afuera y digo, me va a ser imposible saludarlo. Se quedó una hora conversando conmigo. No. Entonces vos te das cuenta que güey. No, tiene dos chicas hermosas. Sí, sí, sí. La Sol es chiquita, ¿viste? Chiquita, peticita, sí. Peticita. Es como un llaverito, ¿viste? Claro. Es chiquita. Profesionalmente estoy muy contenta con mi último disco solista, Vivir es Hoy. Sí. Me encanta grabar junto a mi familia el video de la canción Eres. A principios de año cumplí dos décadas, desde la primera vez que me subí al Festival de Cosquín. Tengo la familia que anhelé. Y un marido que me emociona como papá. Muy bien. El domingo es el día del padre. Sí, claro, el domingo es el día del padre. Y del tutor. ¿Vas a festejar? Muy bien. No, no lo devuelvo. Y a lo mejor te van a hacer algún regalo, chicos. No quiero que gasten el mío. La negra te va a cocinar algo rico. Y yo creo que voy a tener que cocinar yo los domingos. Sí. Tengo que gastar yo y la mía vos. Todo lo dio lo mismo. ¿Vos nunca festejaste, Fabio, el día del papito? ¿El día del qué? El papito. No, no de bola, sí, me festejaba. Llegué tarde, pero caí. No de bola. Yo, mi viejo, dime, lo saludé feliz día, loco, y. Y ya está. Y listo. Está bien. Porque es para juntarse. No hace falta que llegue el día del padre. No, uno de todos los días tendría que ser el día del padre. No era de hablarle, digamos. ¿Me entiendes? Sí, aparte no de bola. Revista Pronto, Lagarto. Esta es una linda historia de mi amigo el Polaco. Polaco cuenta su vida. Mi viejo se hizo adicto. Mamá nos mantenía con un plan y me interné en rehabilitación. Qué bien. Mirá vos lo que linda historia. Antes de convertirse en un fenómeno de la música tropical, Ezequiel tuvo una vida dura. A los 5 años, su padre cayó en la droga y perdieron todo lo que tenían. Llegué a internarse en un hogar cristiano, para que mi mamá solo se tuviera que ocupar de mis hermanitos. Padre de 2 hijas, recuerda con afecto los 7 años que estuvo junto a la princesa Karina. Y deja abierta la posibilidad de un romance con Barbie Silenzi, su compañera en el Bailando. Mirá vos, qué bueno, mirá qué bien, che, qué historia, ¿no? Es una historia dura, lo lindo que sería todo esto que no... Que se acuerde de las hijitas, claro. Tiene 2 hijitas. Sí. ¿Me entiendes? Que él está bien, está bárbaro. Que él es el padre también. Que él es el padre, que se acuerde de las hijitas. Que
actúe como padre. ¿Me explico? Bien, está bien. Porque bien. Viste que ahora se pelean los padres, boludo, y les cuesta llegar los padres los hijos. Sí, ¿sabes? Sí, 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 una cosa de loco. Es una pelotude de la puta madre, boludo. Sí, sí, sí. Viste que ahora dice, no, vos te podés acercar más por a 300 metros de tu mujer y de tu hijo. Pues, ¿viste? Por la restricción. Es una pelotude. Está muy mal eso. Bueno, seguimos repasando las revistas. ¿Qué te queda? La revista Hola. Me queda la revista Hola, Lagarto. Sí. Wanda. Sí. Mauri Cardi abren su corazón, Lagarto. Oh, eso es lindo, ¿ves? Qué lindo. Qué vida que se tiene también, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Sí, estoy embarazada. Todavía no puedo confirmarlo. Es muy pronto. Pero nos encantaría, los chicos son nuestro mayor tesoro, dice Wanda. Por su parte, Mauro afirma, cuando hablan del término Icardi, me río. Sé que son un buen, sé que es un buen tipo íntegro. Íntegro. Cuando hablan de icardiar, que quiere decir engañar a la mujer. Engañar a la mujer. Sí, pero bueno, muy bien. ¿Te gustó cómo leí, Fabio? Me encantó. Plo, plo. Plo, plo es un nombre, una expresión, nada más, un espectáculo para infantil. ¿Te salió del alma así, plo, plo, plo? Claro, plo, 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 plo. Para no decir, qué diversión. ¿Qué, sí, plo, qué, plo, 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 plo. Bueno, Fabio, el primer cuentito que me dijiste que es tranqui. Este es el caso de un porteño, un santafesino y un cordobés que están en las puertas, habían muerto. Y estaban en la puerta del infierno. ¿Al infierno? En la puerta del infierno estaban ahí. Y obviamente ellos no querían entrar a las puertas del infierno. Claro. Y el diablo le dio una oportunidad. Si usted quiere estar en el cielo, le voy a dar. Usted me tiene que hacer una adivinanza. Obviamente que yo no la sepa. O que no la sepa sobre el contexto de la adivinanza. Sí, sí. Es la única forma que yo le puedo dejar abiertas las puertas del cielo. Así que le tenían que hacer al diablo una adivinanza. Que él no supiera. Que él no supiera. Exactamente. Entonces el porteño, obviamente, el porteño le dice, bueno, mira, dice, ¿quién cruzó los Andes? Sí. Ese es muy fácil, es el diablo. Claro. San Martín dice, lo agarro del cote al infierno. Sí. Entonces agarra y le dice el santafesino. ¿Quién es el, cómo el loco ese de las islas? ¿Quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? El loco de las islas. ¿Quién descubrió América? Sí. Le dice, ese es más fácil que la otra. Colón, dice. Claro. Pues. Entonces el cordobés le dice, como yo no sé mucho de historia, y no entiendo nada de historia, a mí me haría falta un tarrito, un clavito y un martillito. Como no, dice el diablo, les concedió las cosas, entonces el cordobés le metió tres agujeritos. Tipo triángulo. Se lo puso en el orto y se sacó un pedo. Entonces, ¿para cheque en la casa? A ver, vos que sos tan vivo, le dice el diablo, ¿por qué huequito salió el pedo? El diablo le dice, por este no, le dice el cordobés. Por este no, entonces por este no, pelota, salió por este. No. Y que lleve el asado. Es un vicario. Ese sí que es cierto. Hizo plata con animales de pecuniaria. Dios mío. Bueno, Fabio, ¿cómo es el cuentito de hoy? Que me imagino que será. Este es el caso de un hombre. Es hermoso. El caso de un hombre que se fue al médico. El doctor, obviamente el doctor lo atiende y dice: ¿cuál es su problema? Yo tengo solo un problema. Dice: que mi mujer sueña que va andando en auto 2000 y me agarra el pene como la palanca. No, mete segunda, mete tercera, mete cuarta. Pare, mete la quinta. Pare, manda un rebaje a cuarta. Sí. Y mire cómo la tengo, doctor. Está más colorada, no sé. Sí. Dígame, ¿qué mierda puedo hacer? ¿Qué sigue en este caso? No sé. Dígale, guarda que va a chocar. No sé si me ocurre eso. Pues llega la noche, se duerme el oído y la mina empezó a soñar vuelta y la empezó ¿Soñaba? A... ¿Soñaba? ¡No! Y la palanca en el pene del tipo. ¡No! Y el tipo no se dice, ¡guarda que va a chocar! Y se me prendió de los huevos. Y empezó, mire cómo los tengo. En este caso no sé qué mierda hace ese. Bueno, dice el médico, una boca abajo. Claro.
Bueno, dice, llegó la noche, ¿viste? Se duerme boca abajo y el tipo y la mía empezó, señor, claro, no encontraba la palanca. No encontraba la palanca. Y me metió el dedo en el culo. ¡No! ¡No, no, no! Y le dijo, como uno super. ¡Vamos, corte! ¡Vamos, corte! ¡Vamos! Bueno, muy bien. ¿Te inventaste vos a ese que te lo contó? Ese cuento me lo contó mi amigo el negro Finchaco. Finchaco. El negro Finchaco, pinche taller, el negro Finchaco. Bueno, muy bien, señores, estamos yendo, que tengan un lindo día. Volvemos mañana feriado. Sí, sí, dame la... Sí, me firma el cheque. Bueno, muy bien, señores, muchas gracias. Vienen las noticias con el resumen de lo más importante de la mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.